Uno, dos. Ya con esos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy viernes, fin de semana, hermanas, hoy viernes ya, fin de semana. Ya vamos a cocinar, hermanas, ya vamos a cocinar a lo grande. Una salsita de, vamos a hacer algo rico. Ay, todos tiran aquí, todos tiran, Dios mío. Ay, no. ¿Se salió? Ah, no, ese sí. Es mi rápido. Ay, no pasé por ser dinero. Ya está, hermanas. Se va a poner a hervir esto, hermanas. Eso se va a poner a hervir allá en el comal. ¿Qué vamos a seguir? Pollito en adobo, hermanas. Pollito en adobo o en chilito, como lo quieran ver ustedes. Porque hay gente que dice, ay, pero es chile. En adobo o chilito, hermanas. ¿Sí? Es que tengo un... Aquí no se preocupen por el ruido. Andan trabajando, hermanas. Andan trabajando. Y el ruido, miren. El ruido siempre. Vamos a poner a hervir. Los tomates. Ya con esa agua, que con esa agua hierven, sí, ya, para que quede tanta agua. Para lo que van a hacer, es para hervir, hermanas. Sí, miren, andan en chinga trabajando, miren. Andan en chinga trabajando. Ajá, sí, huevón. Ya está aquí el hermanas, mi comalazo. Vamos a poner los jitomates, miren. Para ya pasar a hacer. Ahorita mientras se están. Mi papá está aprendiendo, mira, anda mi papá, anda aprendiendo el comal. Mientras anda el comal, vamos a preparar mi jugo verde. Que ayer no me lo tomé, pero ay, no. Ahorita me lo voy a tomar porque voy a... Si no, voy a perder la línea, hermanas. ¿Sí? No se cerró el refri. Ahorita voy para allá. Si no cerró, voy a verlo. A ver. Sí cerró, hermanas. Sí cerró el refri. Sí cerró. A ver. ¡Ah, no cerró! ¡Ay, hermanas! ¡Bien que dan cuenta! ¡Sas, culeras! Ahí lo cerramos. Y lo abrimos. Digo, huele a gas, huele a la chingada, hermanas. Hay que se aprenda esto, huele a gas. Pues está cocido esto, ¿no? Señor, ahorita vamos a agarrar, hermanas, espérenme. El apio, hermanas, apio, vamos a agarrar apio, hermanas, apio, perejil, espérenme, hermanas, espérenme. La manzana, apio, perejil y manzana. Vamos a lavar todo esto para hacer un licuadazo de apio, perejil y manzana. Miren, aquí está apio, perejil y manzana. Este es mi jugo diario, hermanas, que me tomo en las mañanitas. Entonces, apio, perejil y manzana. Vamos a lavar todo esto, hermanas. Obviamente con agüita. Sí, mientras está poniendo a hervir el tomate, mi papá está soplándole allá. Mientras vamos a... A lavar la manzana. El apio, hermanas, yo lo lavo con jabón. Con jabón, mire. Bien lavado también el apio y el perejil con manzana. Y la manzana también se lava con jabón. No hay que ser puercas, no hay que ser limpias, hay que lavar todo esto con jabón. Miren, ¿sí? Miren.
Ya lo desinfecté, ya lo desinfecté. Ya le eché sus gotitas de Macorwin. El Macorwin, hermanas, desinfecta todo. Hasta el culo, se lo quieren desinfectar, se lo tienen infectado. Hasta el culo desinfecta. Oh, mis hijos, hermanas, se quieren salir, pero no los voy a dejar salir porque andan trabajando. Y van a estar pase y pase por ahí. Y me los van a pisar. Ay, no, 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 me agarra chorro, hermanas. Estos niños de verdad son tremendos. Entonces, ¿qué hago, hermanas? Me duele el corazón, pero no lo voy a dejar salir. Porque me hacen... Gordo, tráeme la licuadora de adentro, hijo. El vaso de licuadora. Ya vamos a preparar nuestro licuadazo, hermanas, para que nos hagamos bellas y guapas y bellísimas. ¿Sí? Para que tengamos teniendo este cuerpazo caraqueño, hermanas. Obviamente. Ahorita estamos preparando ya el licuadazo de té verde. Té verde, pendeja de verde. ¿Sí? Está limpia la licuadora. Vamos a agarrar un cuchillo, hermanas. Un cuchillo muy destentamente, un cuchillo. Y vamos a quitarle el culo a esto. Esto, hermanas. Miren, mucha gente no se dice, es que yo no lo he hecho así. Yo lo he hecho así, ¿eh? Así. Así. Y así. Todo. Le cortamos el culo a esto, hermanas. Así. Y ahora, así. Así. Y así. ¿Sí? Ahí está, hermanas. Ahora sí. Ahora, hermanas, a esto, igual, lo he hecho así. Así con todo y todo, hermanas, yo. Va para adentro. Al otro lo cago y sas culera. La manzana. Bien, la manzana, hermanas. Antes no le echaba yo la manzana así. Todo. No le echaba todo yo, corta. ¿Ya subiste un ese? Oye, ¿ya subiste un garrafón? Mira, así le he hecho, hermanas. Ahorita van a ver. ¿Ya está? ¿Hay agua? Sí. Ya. Vamos a echarle agüita, hermanas, para que ya se le haga esto. Ahí está mi tata, hermanas, miren. Ahí está mi tata. Está cerrada esta madre. Espérenme, hermanas. Aquí están las tijeras, hermanas. Vamos a romper el garrafón. Que hiervan estos tomates mientras. Hijo de eso. No los voy a sacar. No me estén llorando. Lo siento. Ay, hermanas, que están llorando que quieren salirse, pero no. Háganlo con el cuchillo en mala tapa. Ahí está. Ya, papá, ya. Ay, está como yo, bien dura. Ahora, hermanas, vamos a echarle lo que es agüita hasta la mitad. Hasta la mitad nada más, hermanas, de agua. Ahí está, miren. Otro poquito de agua porque el agua ahí. Ahora sí, hermanas, lo tapamos el garrafón. Siempre hay que tapar el garrafón con la tierra. Y le echamos esto. Miren. Ahora sí, vamos a moler esto, hermanas, con cierto furor y lujuria. Es como yo te vuelta y vuelta, hermanas. Uy. Ay, siento bien feo tener a mis hijos ahí, hermanas. Siento bien feo. A mis hijos tenerlos allí. Y yo siento bien feísimo, hermanas. Feísimo que siento. Bien. Pero a ver, ni modo. Se está moliendo mi licuadazo, hermanas. Mi licuadazo de papá Antonio. Sácalos. No, hermana, me está trabajando ahí. No. No, 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 no. Un pedajito de sábila, ¡ah, de veras! Ahí está, pendejada, está bien que brinque. Espérenme, hermanas, espérenme. Espérenme, le eché mucha agua. Que la chinga, no, de veras. Ahí está, hermanas, miren. Que la chinga, tí el agua. Thank you.
Se está volviendo mi licuadazo. Tú y el agua con jugo de naranja. Sí, a mí, ¿qué lo voy a hacer? Hasta que me limpie. Mis órganos. Ahora, hermanas, vamos a echarle esto que no quería salir y le molemos acá. Ahora sí, hermanas, lo llevamos. Que salga esto, hermanas. El colador está chingado. ¿Estoy colado? Aquí está. Vamos a colar, hermanas, para vamos a colar ya esto, hermanas, para me chingue mi licuadazo de Papá Antonio y me lo chingue, hermanas, con unas a cielo grande. Huele rico. Hermanas, es que no puedo. Ahorita me dijeron que lo tomara durante 3 meses el licuado de té verde. Me dijo mi nutrióloga, para que bajes de peso, dice, y te quedas con más las chichis. Pero estoy bajando de peso y las chichis no me crecen. Son chingaderas, así no. Agarramos, hermanas. ¿Sí? Miren, agarramos esto, hermanas. Así me dijo mi nutrióloga, hermanas. Dice, toma así, dice, porque te crezcan las chichis, pero no. Están iguales, hermanas. Están iguales de chingadas, sumidas. No crece nada. Crecen, hermanas, dice que me crecen las boobies, pero no, hermanas, no es cierto, que no las enredes, no crecen, están igual de sumidas, están bien chatas. Miren, hermanas, miren, miren, agarras una cucharita para moverle rápido, porque ya me enfadó esto de estar como pendeja colando el este, así, miren. Ahora sí, hermanas, miren. Esto se tira allá, y esto acá, miren. Miren. Miren, hermanas, miren. Esto se cuela así, hermanas, ¿eh? Con un colador. Con un colador, hermanas. Así me dijo mi nutrióloga, hermanas. Que iban a crecer las boobies, pero nada, están igual de chatas. Están igual de chatas, es mentira, es muy enredosa la otra, la que dice, si tú te tomas tus tres verdes, te van a crecer las chichis. Están bien chatas, hermanas, igual. ¿Papá, quieres un jugo verde? ¿Quieres jugo verde? Espérame, hijo, aún no acaba. Otro paso. ¿No quieres jugo verde? Papá, el jugo te hace bien, te saca los intrépidos. Sí, le saca los intrépidos, de veras. Pues bueno, el jugo verde. ¿Apá no quieres jugo verde? No. Se te va a enderezar el machete. Uy. Vamos a tomarle, hermanas, un poquito. Está bien amargo, creo que exageré con el este, era esa madre. Y se le echa una pizca de... Creo que le voy a echar azúcar, hermana. Está muy amarga esta madre. Hermana, yo creo que esta madre se ve bien culera. No tiene la fibra, amiga. No tiene la fibra, no se tira, entonces se come la fibra. Ay, papá, ese chivo. Tanto pinche verde, hermanas. Uy, de haber sabido me chingo hasta la fibra. Ah, bueno. ¿Aquí no está? No se debe. Sí, va a quitar esa que tenemos.
Está bien feo. ¿Sabes? Le eché mucho apio, digo. Eché mucho apio. Yo creo que no me quería una varañita. Y quería un puñito de taza madre. Pues le eché mucho apio. Está muy feo. Está muy feo. Otra, mi papá que lo pruebe para que le diga él del punto visto bueno. Voy a pasar esto. Voy al punto bueno. Voy al punto. Papá, pruébalo para que veas. Te ve sabroso. ¿Qué? Tantito. Mi papá lo va a probar, hermanas, para que ustedes vean. Hola, papá. Mira, para que lo pruebe, hermanas. La quita, ¿verdad? Está bien, hermana, está sabroso. Mi papá le gustó. Pones. ¿Qué? Le gustó a mi papá, hermanas. Está bien sabrosísimo. Me echaste mucho apio, sí, hermano. Le eché mucho apio, sí, es cierto. Le eché mucho apio, hermanas. No te voy a sacar. Porque ahorita estás trabajando y vas aquí a pasar con los... Miren, es que están trabajando, hermanas, miren. Los muchachos y estos niños van a estar pase y pase y les vale madre, miren. Ahí van a estar sus huellas de sus hijos de la chingada. Que se aplacaran, que estén gritando. Hay que ser encerrados. Ay, no me ponen de nervios que estén grite, pero no lo voy a sacar. Están trabajando los muchachos, hermanas. Viene la máquina que uno que le eches con todo y cáscara. Ah, sí, es cierto. Ay, no sé cómo se llama esa máquina. ¿Papá, quieres más? Está bueno, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? No quiere. Tiene tarde ya, papi, ya. Déjale. ¿Ya? Sí, con esa, ahora sí. Se atice. Hermanas, entonces ahorita ya vamos a hacer pollito. Miren, ya pusimos, ya están los tomates. Miren, aquí son los tomates, ya miren. Ya. Ahorita el pollo ya está hirviendo. Vamos a hacer este chilito en pollo, hermanas. Es que yo soy muy caraqueña a guisar, hermanas. Vamos a chingarnos este licuado de papá Antonio. Ay, hermanas. ¿Qué quieren? No los voy a sacar. No, hermanas, es que me van a hacer un desmadre allá. Y la verdad, se me aplacan. Es que, hermanas, estos no caben. De que empiezan a hacer su desmadre, se van hasta la quinta chingada. No caben, hermanas. Entonces, se aplacan, me ponen de nervios. No los voy a sacar. Y es que esta niña no entiende, hermanas. Luego se me va hasta la quinta chingada, la ando buscando. Ahorita no. No, ahorita no. Más al rato quizá ya que seque un poquito y lo saco. Ahorita no. Lo siento, mis amores. Me duele el corazón, pero no lo voy a sacar. Hermanas, me duele mi corazón. Se los juro que me duele mi corazón. Hasta mi papayita. Pero no lo voy a sacar ahorita, hermanas. Me ponen de nervios. ¡Ay, ay, no, Dios mío! Haz de cuenta que nos están matando a los hijos de la chinga. Dios mío, no. Haz de cuenta que los están matando, hermanas. Ahorita le voy a decir que lo saque allá afuera. A ver. Que lo saque allá afuera y que los amarre allá mejor para que estén afuera. No estén allá. Uy, uy, hermanas. Ay, no. Hacen un virote. Hacen un escándalo. Uy, uy. Ay, Dios mío. Estando... Gordo. Saca la cadena y amárralos allá afuera para que no estén encerrados. Amárralos allá para que no estén encerraditos. Están con su escándalo adentro. No digas eso porque está aquí bloqueando. No creas que... Sí, hermanas. México del pescuezo. Sí, hermanas, los voy a sacar. A que los tenga amarraditos allá porque no estén encerrados. Pero, ay, me ponen nervios. Ándale, hijo, porque ya tiene un escándalo. Hola, bañanos. Ni bañándolos a esos hijos de la chingada. Hacen un escándalo, Dios mío santo. No, papá. Sí, que callen. No.
¿Cómo vas a bañar? Se van a enfermar, le agarra tos. Gripa. Están chiquitos mis hijos. Ay, no me paré. Mi papá ya los quiere bañar. Ay, no, Dios mío. Es un caos esto, hermanas. ¿Dónde están mis perros aquí, aman? Miren, es que Naydelin es bien este... Ella no anda pasando. Esa es más tranquila. No anda pase. ¿Dónde que a veces ha de cuenta que anda estrenando también la Naydelin? Está pase. Y ahí viene. Hija de su madre. Parece que anda estrenando Naydelin también, hermanas. Está pase. Hermosa. Allá tienes tu lazo y te voy a amarrar un rato, y aquí están aquellos muchachos, porque vas a estar metiendo todo en los de materno. Ahí anda mi hija, hermanas. Y aquí anda mi hija, la más pequeña. Naydelin. Saluda, amor. Y la nena es mi hija, hermanas. Amor, saluda, baby. Nena, saluda, amor. Eso, mi cielo, que te saluden. Ella siempre anda con esa jeta de cuenta que le pegaron, que la golpearon, que horriblemente. Pero mi hija, ni quien la toque. No, hermanas. Haz de cuenta con una carita de yo no fui la hija de la chingada. Y es bien cabrona, hermanas. Bien cabrona que es. Fruta que es la hija de la chingada. Y con esa carita yo no fui la. Puta, así con su carita de yo no fui. Haz de cuenta que no rompo un plato a la culera, pero es bien fruta. Le encanta el pescuezo. Está bien bueno. Ay, me lo creí. También bueno, ya vamos a ver el pollo, hermanas, a ver qué hace cosa. Los perritos tienen que estar amarrados. Esther Hernández, hermosa, no los amarró, pero ahorita sí porque están trabajando. Entonces, no, hermosa, de repente tengo que estarlos controlando porque, híjoles, están trabajando y me van a, aquí, miren, no es que los tenga amarrados mis hijos, ellos están encerrados y no están amarrados, están en su casita, en su residencia. Tiene una residencia, querida. Y yo creo que viven mejor que tú, déjame decir. Tienen su residencia de 2 pisos. Tienen aire acondicionado. Aire acondicionado. Les mandé a hacer la casa perísimamente, hermanas. Tienen una cama king size. Para que... No te hagas pendeja, mana, para que veas. Les compré un collarcísimo finísimo de oro. A lo grande, hermanas. Sí, no te dé para tragar. Pero para mis hijos, comprarle su de oro. Se los compré, hermanas. No habrá para tragar, pero para mis hijos, para comprarle su así, de oro. ¿Para qué, pa? ¿Para hielo? Sí. Sí hay, hermanas, sí hay. ¿No tiene el billete? Ah, no, ¿verdad? Sí hay, hermanas, para eso sí hay. Porque mis hijos, a mí me verán mal vestida, despeinada, lombrijuda, culera. Pero mis hijos... Uy, manita, o sea, con baby doll les compré a mi hija. Para cuando agarre su primer hombre, ande muy ecuánimemente ella. No, mi hija anda muy bien vestida, hermanas. Con todo respeto que se merecen ustedes, pero mi hija anda muy bien. ¿Sí? A ver. Sí, hermanas. No. Es que ahorita van a andar como locos, me les van atravesando que los hombres se van a meter aquí a la esta y no, me la vayan a tirar, les van a golpear, me los vayan a fregar y pobre de mis hijos. No, hermanas, prefiero tenerlos amarrados allá, encerraditos en su recámara, a que me anden aquí haciendo males porque, híjoles, no caben, hermanas, son hijos de la chingada estos. Bien, mi hija, mira, fuera como mi hija Naydelin, así, tranquilita, muy así, pero aquellos no caben, no de cuenta que las cosas del fundillo salen y fíjate, voy acá. A de cuenta, hermanas, que están estrenando este automóvil último modelo, mi anillo. Voy. Kayla, por favor, hija. Ay, hermanas, es que la Kayla es más escandalosa, la Kayla. Ay, no, de verdad, Dios santo. ¿Por qué me hizo madre así? A mis 16 años y virgen. Yo no entiendo, hermanas, ¿por qué me dejé que me así a lo grande que me hicieran el... Y miren, ahí está el resultado. Una hija muy fruta. La primera, puta, que es la hija de la chingada. Y los otros no caben. Y el Junior, berraquísimo Junior. No, hermanas. Yo no sé, ya. Por eso, hermanas, me fui a operar ya. Ya fui con el veterinario para que me operara. Ay, qué pendeja. Con el doctor para que me operara, hermanas. No. Yo soy pedo. Ay, no. ¡Pela, por favor! Y van a estar los jitomates. Vamos a ver el pollazo, hermanas. Ahí está el pollazo. Es que aquí no caben. Entonces puse el pollo aquí, el caldito de pollo lo puse acá y allá puse los, este,
los jitomatazos que ya están hirviendo, ya van a estar. Vamos a ver el pollazo para empezar a hacer la cocinada, hermanas. Miren, el pollazo ya está hirviendo. Ya está hirviendo el pollazo, hermanas. El pollazo se pone a medio cocer nada más para echarse del chilazo, hermanas, a lo grande. Y muy caraqueñamente. Miren, yo no soy experta cocinera, pero cuando yo fui a España, aprendí muchos, muchos guisos muy, 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 muy fashion y demás. Entonces, ay, bien feo esta madre. Y entonces, los guisos, hermanas, que yo aprendí allá, no, perísimamente, hermanas. ¿Para qué les digo? ¿Para qué les cuento? No. Si yo soy puta, pero no pendeja, hermanas. No, discúlpeme. No sé. Mira, hay un niño que quiere hacer colaboración conmigo que se llama, no sé si me estás viendo, porque anda de shopping, él fue a comprar. Y quiere hacer una colaboración conmigo, se llama, está en TikTok. Ay, no sé cómo se llama ese chico. Que hace un rato, que estuve así comentando en sus videos, hermanas, de live, desde TikTok. O sea, un niño muy buena gente, muy humilde. Si me estás viendo, querido Juan Sontudo, hijo de la familia Peluche, mándame mensaje, amor, por favor, mándame mensaje, porque yo no me dio tiempo a comentarte ni mandarte mensaje por TikTok. Mándame mensajito, amor, ¿sí? Aquí por la página, yo los leo, como sé, yo voy leyendo todos los mensajes, ¿sí? Todos los mensajes los voy leyendo, amor. Mándame mensajito y todo a lo grande, ¿sí? Abraham, se llama Abraham. Ok, Abraham Villa, ese muchacho, Abraham Villa. Ese muchacho está en TikTok, está transmitiendo Abraham Villa. Y mándame mensaje, amor, por favor. ¿Sí? Mándame mensaje. ¿Has vivido en Estados Unidos? Sí. Sí, en Singapito. Allá estuve en Singapito, hermanas. Allá estuve. Entonces, así es Abraham Villa. Mándame mensajito, amor, por favor. ¿Sí? Y quiere matrimonio, pero lo siento, Abraham Villa. Soy virgen. Aún no puedes llegar a mi precio de romper esta virginidad. Entonces, hermanas, vamos a preparar la cazuela ya. Vamos a sacar todo eso. Vamos a preparar la cazuela, lo grande. Para poner a freír el pollo. Vamos a hacerlo todo ya, hermanas. No, qué onda, como pendeja. Miren, hermanas, ya voy a comprar mi sal, hermanas. Gracias a Dios. A ver si me voy allá hasta asar una sal. Me vendo la caricia por una noche y a ver si me pagan bien, porque esta sala está más enana, hermanas. Cuando la fui a comprar, me dijeron, es una sala muy bonita, muy bella la sala, hermanas. Y que llego, hermanas, y yo la vi en la sala. Me costó bien baratísima, $2,000 pesos. O sea, después me enteré que valía 1,300 pesos estas salitas, hermanas. Y yo me hicieron pendeja, como siempre, soy muy pendeja yo. Y hermanas, y yo dije, cuando llegué a probar, yo muy feliz, dije, ay, la cuota de sala, la cuota de sala. Y miren, hasta acá, y miren, anda, pendeja. ¿Ya vieron? Miren. Hijo de la... Me hicieron pendeja, hermanas. Dicen que costaban no sé cuánto. Y cuando me enteré, hermanas, esas madres valían 1,300 pesos, hermanas. ¿Sí? 1,300 pesos. Me acaban de así, hermanas. ¿Y qué creen? Que yo... Pues, miren. Me hicieron, siempre me hacen pendeja con las semillas, igual me hicieron pendeja, hermanas. Pero a ver, hay un Dios, hermanas, en esta vida todo se para. Yo actúo de corazón, hermanas. Y cuando te hacen pendeja, es que yo sí soy muy pendeja. La verdad, soy muy pendeja yo. No sé por qué así es. Sí. Miren, hermana, los pajaritos, hermanas, miren mis hijos. Allá están otros tres. Todo el día están chifle, 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 chifle. Y yo los dejé ir, hermana, los solté. Los solté, hermanas. ¿Y qué creen? Regresaron, porque yo cuando los solté estaba llorando, yo también. Pero dije, ya ni modo, pues. No te querían volar los pajaritos, hermanas. Y que les abro, ahí tienen abierto, y se fueron. Pero y dejé abierto yo. Dejé abierto, sin saber que iban a regresar. Cuando vi, ahí están adentro ya otra vez. Como decir, hoy se fueron, se escaparon, y al otro día regresaron. Es que en la calle, pues, ellos son de residencias como estas, hermanas. De residencias así como esta. No son de allá andar en el campo, en el llano. Ellos son de residencias, hermanas. Y digo que sí, hermanas. Porque pues regresaron, hermanas. Hasta me dijo, qué pendejos, se regresaron. Pero regresaron los pajaritos. Ese juego de sales para enanos. Sí es cierto, hermanas. ¿Cuándo ya regresó mi mamá? Está allá abajo, ahorita anda allá abajo. ¿Sí? Allá abajo. Allá abajo está, hermanas. Voy a poner la cazuela, voy a jugar la cazuela, hermanas. Mira, mi papá ahí está. Ahí está mi papi, ya está. Y ya está, yo creo que ya voy a poner la cazuela, hermanas. Saluda, papi. Estas son
Estas son. Te vale madres. Estas son. Bien apendejado. Está muy cansado, dice que anda muy apendejado. Últimamente anda muy apendejado, papá. ¿Qué tienes? Ya no me despierto, papá. ¿Y para qué te despiertas? Acuéstate. Ya, ya en maña, si tengo. Ahí está, pues también tú. Nadie te levanta tú solito. Yo me levanto, me quedo despierto, pero no puedo dormir. Sí, pero es que no tienes por qué a qué. Sí. Sí. No tienes a qué. Ay, hermanas, de veras. No quiere cantar, hermana, porque anda cansado, dice. Es que ayer, hermanas, pero ayer se echó sus cervezas. Te chingaste casi el 6-4, te echaste. Sí. No, después ya desperté muy temprano. Ya, pero ayer dormiste, porque te dormiste temprano y te vas con la cerveza, te relajaron las cervezas, te chingaste 4. Andaba yo medio. Ajá. Ay, yo me largo. Me ¿sí? siento mal por eso. ¿Por qué te sientes mal, papá? Se me abrió medio. Papá, ¿y a cierta edad uno ya no puede sentirse bien? No, ya, está cargando el tren. Pues si no es eso, es el otro. Es que papá tiene una enfermedad que se llama, lo, ¿cómo se llama? Rolando, vacilando. ¿No? Que le da a los viejitos. Es que mi papá ya está viejito. Que le da a los viejitos, ¿cómo se llama esa? Que se marean, no pueden dormir. Rock and roll, ¿cómo se llama? Rock and roll. No, ya se tomó su licuado, hermanas. Ella desayunó. ¿Cómo se llama? Ah, pérfido, ¿cómo se llama? Pérfido, algo así, hermanas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pérfido. No. Vértigo, vértigo. Vértigo, papi, vértigo. Ah, sí. Así se llama, hermanas, vértigo. Entonces, no puede dormir. No puede dormir, hermanas, por el vértigo y porque por eso se marea. Y entonces se siente así. Pero no se quiere tomar su medicamento, ahí lo tiene. Ahí tiene su medicamento, a veces lo toma, dice, no. Nada. Sí, a veces toma su medicamento, a veces no, solo toma, hermanas. Pero es terco, don Rogaciano. Aunque él piensa que le apesta el... Uy. Aquí bien tomado, tú, profundo. ¿Por qué pásale? ¿No? Ven, pues, mi papá. Ahí está mi papá, hermanas. Sí, nada. Es que y no se toma su medicamento, le vale madres. Ahí a su hija preocupándose, papá, toma tu medicamento, papá, esto, papá. Le vale madres, hermana, su hija le vale madres. ¿Sí? O sea, su hija le despedorra, él le vale madres, hermana, su hija. Aunque esté bien posuda su hija, no le vale gorro, mi papá. ¿Sí? No quiere cantar. Papá, que te consiga una vértiga. ¿A ti? No quiere, hermana. Dice que le consiga una vértiga. Leo no quiere. Bien. Cuéntales a papá. Mi papá, hermanas, estuvo en la ciudad de Singapito. Viajamos mucho nosotros. Siéntate. ¿Sí? Viajamos mucho. ¿Sí, hermanas? Hasta mi primo estuvo allá, hermanas, en Singapito, ¿me primo? Se estuvo sentando mi primo, ya estuvo sentando, ¿se lo primo? Que de mi primo tengo primo. Ay, ya, mi primo. Está muy dulce, se le agüita. ¿Dulce? ¿Para dulce? Sí. Dulce. Uh-huh. Hey. Mucha azúcar. Échale un vaso de agua nada más. Para que no esté tan dulce. Tiene que estar templada. Ah, pero vas a hacer hielo, ya con el hielo, ¿verdad? Un poquito nada más. La mitad del vaso ese le echas hielo de tojilla. Mira, apá, mira, ahí está la víbora. Ahí está la víbora. Tía, te mando un beso. La víbora, ahí está. ¿Estás con tu inundador, verdad? Sí, hermanas. Sí. Y él estuvo allá en Singapito. Platícale cuando fuiste allá a Singapito. Platícale, papá. No, yo no. Pues yo no fui a Singapito. Diles. Ah, ya te fuiste a sentar tú. Papá, platícale cómo fue que te sentaste ahí y cómo conociste, cómo te pareció el pueblo. Ay, ¿te gustó a ti, un pueblo? Ay, papá, le llegamos, hermanas, ¿qué creen? ¿Qué va a hacer almorzar pollo? ¿Eres de Guerrero, sí? Hoy, papá, hoy.
Hable, hable, hable. Ahí. Él hace güey. Sí, ahí va tu primo la zorra. Mami, un beso. Es tu primo, tu sobrino. Su sobrino, ¿no? Se parece harta a mi papá, es su sobrino. Toda la cara. Se parece a ti. Venga. Se parece a ti. El gaso. Es su sobrino, hermana. También hay muchísimo que está trabajando con ahí. También es mi primo, hermanas. El sobrino de mi papá. ¿Papá? También es nuestro primo, hermanas. Ya vamos a cocinar. Ya, mi amor, ya, déjame chance. Nomás que se seque aquí, ya te saco, cielo. ¡Kayla! Por favor, hija. Me estresas. El perro también que va a querer que la amarre. Dale un beso. Tú dale un beso, perro. Bueno, nadie no. Ok, para, vas a amarrar a nadie. No, no. ¿Y aquí se va a meter? No, no se mete, mija. Vamos a ver. No, yo la cuido, no, que se va a meter. No me la amarra, nada más. Allá me la pone. No, ¿qué? ¿Por qué no se deja el tata? Hermana, prepara un desayuno. Ay, puro huevo, hermana, ya me enfadó el huevo. Ayer tragamos huevo, puro huevo. No, hermana, ya me enfadó el huevo. Hasta siento que la matriz la tengo chueca, tanto pinche huevo. Platícale, zapa. Platícale de la revolución del guango. Está, ¿verdad? Platícale de la revolución cuando te fuiste hace ratito. Sí, es la cosa de la vida. Disculpa, mi hijita, está cargando la lumbre. Vamos. Ahorita viene don Víctor. Échate tú. Ahorita viene. Ajá. Le digo, ¿cuándo? Ajá, cuando ya estabas tú. Ya estabas. Me dijo, te halló un hombre y pues quedó media desguangada, pero aquí anda, mira. Te halló un hombre rico y dice que le dolió hasta el alma, pero aguantó, mija. Sí, es bien cusca. Qué valor, ¿eh? Se tragó uno de burro grande y dice, y ella dice, y estoy herido y me duele hasta el alma por la pausa de su proceder. Y yo sin ella he perdido la calma. Yo quiero ver esa ingrata mujer. ¿Verdad que sí? Sí, pa. ¿Tuviste un marido que estaba rico? ¿Cómo estaba? Estaba rico. Estaba. Te dejó media sonza. ¡Ey! ¡Ándale, pues! Mira que te dejó sonza. ¿Por qué, pa? Porque estaba armado el hombre, estaba armado y te dio sonza, dije. ¡Apa! Y gritaba, mija, déjame bocón. Sí, gritaba, mija, pobre mujer. Y a ver, pues, y quedó bocona la pobre mujer, pero bueno, aquí anda viendo qué hacer y hace todo aquí. Ajá. Por eso esta mujer es muy trabajadora. Es la cosa de la vida. ¿Verdad, hijo? Que comiste un burro. ¡Ah! Así es. Mija, fíjate, ahí todavía aguanta. Y dice que se van a casar con un burro para que el gorro le sirva de paraguas. ¡Ah! Hermanas, ya anda muy desatado hoy. Anda muy desatado, hermanas. El gorro del burro se lo va a poner en su cabeza, que no le quede mi bola, mija. Anda muy desatado, mi padre, hermanas, hoy. Anda muy desatado, ¿eh? No, yo no. Me llamo salgado, pero no desatado. No soy burro. Hermanas, ya vamos a echar el pollo. Miren, ya está el pollo aquí. Vean ustedes que ya está el pollo aquí, miren. El pollo ya está acá, miren. Aquí está el pollo, ya le puse la de esta. Vamos a freírlo al pollo. Y brincó, hermanas. Hermanas, ahora, hermanas, vamos. ¿Qué? Ya, chica, las cucharas. ¿Esto acá? Sí. Ya lo la ve. Mira, papá. ¡Ay, papá! Ahí está.
Sí, mi hija es trabajadora. Mira, ella. Y se mete en la lumbre allá a guisar. Por eso ella le gusta trabajar. Yo le canto. Y a Américo Lucifer, con cara de mujer, ay, ay, ay. Ya me dijo patinando, poco a poco rejuntando, cuando vimos el infierno aparecer. ¡Ay, qué maldito, maldito Lucifer! Y ya con cara de mujer. Y el diablo enfurecido me ventó por un colmillo y una rafa labrosa que mató. Si mi hija sabe guisar, mira, mira. Fuera está con la bocina para allá, a ver que tumba la perra. Mira. Está con la bocina para acá y va a tumbar la perra. Aquí está la perrita esta. Se llama, ¿cómo? Mayeri. Naydelin. Nagy. Sí. Dale un beso a mi hija, pa. Ah. Dale un beso a la perra. Hermano, no quiero darle un beso a mi hija, hermanas. Yo le dije, dale un beso a mi hija. No quiere, hermanas. Sí, esta mujer es trabajadora, mira. Por ya si yo te parte le canto. A mí me dicen el negrito del batén, porque el trabajo para mí es un enemigo. Al trabajar yo se lo dejo a todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado, con una negra bien sabrosa. A mí me gusta bailar de medio lado, pero bien retiapretado, con una negra bien sabrosa. Merengue para gozar, merengue para bailar. Ah, André, tengo hambre. Ya voy, papá, ya estoy cocinando, papá, de que me empiece a estresar, papá. Ay, estresante. Hermanas, ya estoy cocinando, hermanas. Ya estoy cocinando, hermanas, miren. Que se caliente el aceitito. Que se caliente el aceitito y ya vamos a hacer el guisado, hermanas. Vamos a echarle agüita a esto, hermanas. Y ya está. A ver, soy papá. Platícales, papá, cuando estabas viviendo allá en Singapito. Sí, se lo canta, Hermanas, mi papá, fíjense que estuvo en la revolución. No. Él casi, hermanas, llega, de verdad. ¿Sí? No crean que es... Ahorita les voy a contar a mi papá cuando él, él le tocó... ¿En qué año te tocó a ti la revolución, papá? ¿Te tocó? No. Mi papá, ¿les puede decir la cucaracha? ¿Quién fue la cucaracha? Y todo eso. Era un tren que llegaba hasta Baja. Espérate, papá, espérate, no escucha. No escucha, espérate. No escucha porque está la licuadora. Ahora, hermanas, miren, ahorita les cuento el papá. Ahorita les cuento el papá. Miren, vamos a echar el pollito. Miren, ya está caliente. Ya lo ustedes, miren. ¡Ay, ay, 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 pendeja! Espérame. Y así fue la cosa de que antes estaba un tren que llegaba hasta México y hasta Balsas. Y aquí en Balsas hay minas de oro. Y entonces caminaba un tren chiquito, la llena cucaracha. Ajá. Y los colorados llevaban el dinero, los soldados de Estados Unidos, colorados. Entonces el general Zapata, no, el general Salgado se levantó en armas. El general Salgado, ajá, porque estaban llevando el oro y aquí estaban dejando pobre la gente. Por eso el general Salgado se levantó en armas. Era de por área Chilacachapa, ajá, el general Salgado. Y por eso llevaba gente y traía gente la cucaracha, ajá. Por eso en su canción dice, ya se va la cucaracha con todos los colorados. Porque no quieren pelear con la gente de Salgado, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque le falta marihuana que fumar.
Ya se va la cucaracha con todos los colorados, porque no quieren pelear con la gente de Salgado. La cucaracha, y ya no quiere caminar, porque le falta marihuana que fumar. Todas las mujeres tienen, y de abajo una amapola, pero masajito tienen, la funda de la pistola. La cucaracha, y ya no quiere caminar, porque le falta marihuana que fumar. Y si caminaba el tren aquí, con todo el tren chiquito, ahora está en México en el museo, la cucaracha. Ya se llevaban el dinero los colorados, pero algunos se empautaban, Agustín Loreño se empautó en el paso de la mano y le quitó el oro, va. No, pues sí, se empautó con el amigo y le quitó todo el oro. Y ya después la guerra terminó tantito porque terminó, ya se acabó la guerra, pero ¿en qué año, papi? Creo que en la Revolución del Huango ya estaba, ¿no? Sí, la Revolución del Huango ya estaba en aquel tiempo. Hermanas, ¿cómo es mi papá? Él estuvo en esa revolución. ¿Tú? Sí, el general. Y en Morelos perdió el general Zapata. General Zapata. Tuvo 14 peleas el general Zapata. Ajá. Nomás que perdió para que los campesinos tuvieran tierras para sembrar, todos los campesinos. Y tienen. Y lo va. No debes pasar para acá, oye. Y tuvo 14 peleas y lo mataron a traición. Lo mataron a una comida allá en Chinameca. ¿Va? Lo invitaron y entrando a la hacienda de Chinameca, va y lo mata, pues, todos los soldados, lo mataron al general Zapata. ¿Cómo no? Le jugaron traición al general Zapata. Me mataron. Vamos a echarle chilazo, hermana, ya, uh-huh, para que nos pague, tiene hambre. Y ya todos los campesinos ahora tienen sus tierras en Morelos. Ajá. Y aquí también tienen sus tierras todos, pues. Tienen tierras todos. Pelearon los generales para que de todos los pobres tuvieran tierras para trabajar. Sí, así fue en la revolución. De la sí. Ajá. Y tuvo otro que se levantó en armas en Tlaquiltenango, Jaramillo. Pero, fíjate, ¿qué iba a hacer con 100 hombres y hartos soldados? No, le anduvo haciendo borlote, pues, ahí, queriéndose levantar, pero no, lo mataron también. Mataron a su familia, fíjate. Está trabajoso eso, no. Con el gobierno no se juega. Y por eso ahorita ya están en paz, ahora va cambiando todo, la cosa de la vida va cambiando. Y ahora están más en paz, pero bueno. Papá, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es un cantito? A ver, un cantito. Yo te pregunto, cortate la gasolita, corre. Ahorita vengo, al que les cante aquí. Niña profunda. Mis hermanas, ya está mi chilito, miren, Ya está mi adobito de pollo, mi adobo de pollo, hermanas. Como ven, mi papá, hermanas, pues ya está grande. Él ha contado muchas historias, hermanas. Muchas historias. No lo corras, no, pues ya tiene hambre, hermanas. No, que coma, ¿cómo no lo voy a correr? No, ya, le voy a hacer caldito, pero ya tiene hambre, mi papá. Ya tiene hambre y ya que va a tener un patito, miren. O caldito, sí, tráeme una cebolla y un chilito, hijo, y un limón. Para que ya pase a echar un caldito. No, ya tiene hambre, hermanas. Me voy a correr, ¿sí? No es que lo corra, pero ya tiene hambrecita mi papá. Ya fue por su casolita, le dije yo 2, 3. Y aquí hay caldito, le voy a dejar un poquito caldito ahorita. Se lo tome atadito y ya. Ya que se cosa esto, ya. La voy a comer, pero ya tiene hambre, hermanas. Ya tiene hambre, pobre mi papá. ¿Sí? Dice el otro, no lo corro, pero que vaya a traer su casolita para que le sirva de comer. ¿Sí? Sí, hermanas. Sí, sí. Cebolla y chile, dile que te dé cebolla y chile, pa, que se pase por acá, cebolla y chile. A ver, dame cebolla y chile, para que te pique aquí. Eso, pa. Para que le pique y le vas a mi padre. Limón, aquí no tiene limón, papi. Ya te lo hago ahorita, papi.
ya tiene hambre, hermana, mi papá. Se lo voy a preparar ahorita. ¿Sí? Ya tiene hambrecita. Así y pues, es la cosa de la vida. Miren, vamos a echarla. Porque tiene hambrecita mi papá. Ahorita no, no vas a comer tortillas, nomás te chingas el caldito. Tortillas ahorita te comes por esa, para que comas tortillita con el chilito, ¿eh? Nomás sí. Te voy a echar este caldito, caldito, para que si quieras tengas alguna tortilla para comer. ¿Eh? Mira, hermano. Mira. Mira, es buena esta mujer. Por eso ya se quiere casar con un burro. Para que así cuando vaya al campo lleve su paraguas en la cabeza. Tan, 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 tan. Ay, no. Ay, hasta, ay, voy a llorar, hermana, estando muy sensible, también mi cola, cebolla. Está llorando. Dice, se te fue tu amor, hija. Se te fue, se me fue, ay, mi amor. Y no sé hasta dónde. Se fue y se me fue muy lejos. Sin decirme a dónde. Cruzar esos mares, los mismos cantares. ¿Cuándo se has llegar hecho? Llegar a morir con ella, digo, no con él. ¿Cuándo chile está hecho? Más uno, tantito. ¿Por qué? ¿No te da el cego? No, pues no, que tan picuazo. Ahí está, poquito, papá, nada más, un poquito, ya. Vamos a hacerle calito. Ahora vamos a hacer limoncito. Ay, hermanos. Trae tu manquito, te lo chicas acá. Trae tu manquito, papi. Trae un manquito. ¿Qué? Aquí vamos a almorzar de maneras. No, ay papá, la banqueta, ten tu maquito, papi. Ay, ay, ven. Ten pues ahí donde quieras, ten. Ven, ayúdate, pues, en la banquita. Sí, ahorita vete a los banquitos y ya porque vamos acá. Ándale, papá, siéntate ahí. Arriba, en la segunda, en la tercera, vamos a romper acá, con cuidado. Siéntate, prima, siéntate, yo te lo doy. Siéntate. Papá, siéntate aquí, ahí está, va a llegar caliente, papi. Aquí arriba. ¿Sí? Ay, ay, papá, cuidado, cuidado, ya bueno. Me cargó la cresta. A ver si hay que con cuidado. Ay, ya, ya, ya. Ya vamos a echarle la agüita, hermanas. Vamos a echarle ya todo lo demás. Ay, hermanas. Y mi papá ya está echando su caldo, mire. La de chamaco. Ya. Está echando su caldito. Le encanta el caldito, hermanas. Ay, hermanas. Ya está el almuerzo, hermanas. Nada más que se cosa bien todo esto y listo, hermanas. ¡Ay! Pero no lo pega, está llegando caliente. Sí, a la orillita. Allá. Ahí ya. Mete el palo, ya. Papá, ya lo metí, pero se sale. Ya va a estar, voy a estar almuerzo, papá. ¿Está bueno? Uh-huh. Ya que hierva, hermanas, que hierva el guisadito. Yo falto, amiguis. Vengan después a echarse un caldito. Vénganse a echarse un caldito, hermanas. Vénganse, echarse un caldito, hermanas. Ay, hermanas. Mire. Ya va a estar. Ya. Mi papá se hace su caldito. Mira, ahí está. Mi papá. Y aquí ya tiene hambre, hermana. Así cuando va así. Él es bien desesperado cuando tiene hambre. Ya, ya. Él es bien rápido. Quiere las cosas rápidas. Pero pues, ¿qué quieren, hermanas? A veces no se cosa así. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué es mojita de agua? ¿Te tengo mojita de agua? ¿Te tengo mojita de agua? No. ¿Sí, así? Bueno, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ya ven. Vengan, hermanas. A echarse un caldito, hermanas. Un caldito. Mira, aquí está el caldito. Ya lo iré. Por eso me gusta antes de cocer el pollo para que mi papá se eche su caldazo. Sí, se eche su caldazo porque, híjoles. La verdad, hermanas. ¿Quieres la tortillita? No. ¿No? ¿Más limón? ¿Tienes todo bien? Ay, hermano, ni lo probé el caldito ya. Déjame echar un poquito para ver si está bien de sal. ¿Sí, no? Ay, también bueno. Está bien bueno el caldito, hermano. A mí me sale bien sabroso el caldito. ¿Sí? Un cafecito, hermano. No tomo café yo. No tomo café, después estoy pendeja, luego con el café se me va a salir el culo, no voy a quererlo, luego pesco eso. No, yo no tomo café. No tomo. ¿Sí?
No tomo café. Él sí toma café siempre en las mañanas. Toma café, toma. Miren, no sé cómo tiene hambre, hermanas, fíjense ustedes. Pero él es de buen comer. Todo el día se la pasa comiendo. Por eso el refri, hermanas, su casa de ustedes, siempre, el refri, siempre tengo fruta, tengo para que él coma. Sí, porque él come a cada rato gelatinas, yogures, siempre él se la pasa comiendo, hermanas. Sí, no sé cómo este arroz en o fideo. No, hermanas, así ahorita ya vamos a comer su chilito. Sí, entonces, se la pasa comiendo, hermanas. Tengo que tener el refri lleno siempre de cosas, porque la verdad, él siempre se la pasa comiendo, hermanas. Miren, ya que hierva ya está viendo la cazuelita. Ahorita las vamos a almorzar. Vamos a limpiar la mesa porque está un relajo aquí. Ahora vamos a comer aquí, hermanas, porque están trabajando allá y no quiero interrumpirlos. Vamos a llevar eso al lavadero, hermanas. ¿Sí? El monedero aquí. Ten, papi. El lavadero acá. Y vamos a llevar esto, hermanas, porque vamos a juntar esto, hermanas, al refri. Tenemos que limpiar aquí porque vamos a almorzar ya. Ay, mientras está cociendo, acompáñenme a esta triste historia. No, hermanas. Ay, no. Es que me preocupa mucho, porque de repente, hermanas, ha de cuenta que no deja. Miren, el otra vez, no es por echármelas. Nunca había hecho tamales. Yo nomás veía que hacían tamales, hermanas. Y nunca había hecho tamales. ¡Ah, que la chingada! ¡Ah! A ver, espérenme. ¡Ay, madre! Nunca había visto que echaban tamales. Y ¿Y qué creen? ¿Qué creen, hermanas? Ay, perdón. ¿Qué creen? Que ¿qué creen? Que hice tamales, hermanas. Me empecé a hacer tamales nejos con mole verde. ¿Y qué creen, hermanas? Que Rogaciana ya tenía hambre. Ya tenía hambre y me enfadó, hermanas, me hartó. Dije, ya, papá, ya. No se coció los tamales bien crudos. Y luego bien pichiniquis. A mí me salen ni culeros, hermanas. Y mi papá, dale, que ya tengo hambre. Ay, hermana, ya. Que agarre y que le haga un huevo en ese rato, hermanas. Agarre un huevo y que le haga, dale, papá, ya que me la come. La cosa que los primeros tamales no se cocieron. Hice como... Pásenlo, papá, ya me lo pasé, claro. Hice como 50 tamales. Pues metí en el bote, apenas metí poquito porque dije, mi bote chiquito. Metí como 15. Pues no se cocieron, hermanas. Bien pichiniquis porque don Rogaciano, dale que ya tenía hambre, hermanas. Y yo dije, ay, no, Dios mío santo, estoy tan fiero. Pero así, y yo bien estresada porque don Rogaciano dice, ay, que ya tengo hambre. Ándale, que se ve que ya no está los tamales. Y, ay, no. El mole verde sí lo sé hacer, hermanas, el mole verde. Pero me empecé a hacer eso. Y me asaló los tamales el viejillo, va. Que le doy un huevo rapidísimamente. Hermanas, que se cocen los otros tamales, porque eso los saqué, no se cocieron tan bien así. Pues ahí los tuve que cambiar otra vez. Le eché hasta el molcajete, hasta el culo, le eché al chingado bote para que se cocieran. Y pa, se cocieron los tamales. Y le volví a meter. Dije, este hombre, ¿te cabe tanto? Le volví a meter, hermanas. No, este hombre sí come, no come, trae, hermanas. Híjoles, de veras. Él sí come, hermanas. Yo dije, ¿a dónde le cabe tanto a mi papi? Pero que es de buen comer. Es de buen comer, hermanas, él. Yo dije, Dios mío, ¿dónde le cabe tanto? ¿En el fundillo a mi papi? Porque se ven comer, hermanas. Ahora, hermanas, vamos a comprar esto porque esta mesita vamos a comer aquí arriba. Vamos a poner esto que se ve acá. Mira. ¿Qué, papi? Dice, cama, sé que hay adentro. No, papi, esta aquí vamos a comer. Porque, allá, ¿para dónde vamos a tener aquel desmadre allá? Ah, perdón. Aquí van a estar pasando ya para hacer la otra y van a tener desmadre aquí, papi. No. Ya está por la banda. Sí, papi, sí. ¿Ya está lavado el patito? Ya, no. Entonces, vamos a poner esto aquí, papi. No te preocupes, vamos a alzar aquí, hermanas, a acomodar todo esto. Mi molcajete. Aquí. Esta, vamos a poner aquí la licuadora, papá. El aceite, vamos a acomodarlo bien acá. La sal aquí. Porque de veras...
Al tijera, formado. Y la sargento tiene harta hormiga, pinche hormiga, sí, hija de chingada madre. Ay, no. Lo bueno que están abajo, si no, allá hubiera cocinado yo con hormigas fritas. Un trapo, peito, para que limpiar aquí. Un trapo, papi. Para que almorcemos. Ya las tijeras, hermanos, acá. Para ya almorzar a lo grande, hermanas. Ahorita ya vamos a almorzar. Sí. Ya vamos a almorzar, hermanas. El chilacho aquí. Ya vamos a almorzar. Es que aquí están trabajando, miren. Ya hicieron la primera capa, miren. Miren. Y ahí está haciendo la otra. ¿No? Sí, que traiga uno, papá. Entonces ya, miren. Ya está cocinando mi guisado, miren. Miren, hermanas, miren. Para que vean que una que es virgen sabe cocinar. Oye, pasa el fundillo, ¿quiere pescuezo? Ay, los frijoles, ¿verdad, papá? ¿Están refritos? No, ¿verdad? No. Vamos a refritos. Y una vez estamos comiendo, lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Están refriendo, hermanas? Vamos a hacer eso. Mira, mi papá está parando el pedorro ahí. Para ponerla ya, sacar el chilito. Y este... Sí. Y ya come, papi. Ya está. Esto ya está, papi. Vamos a botar los platitos. ¿Qué da, papi? Gustate, papi. Aquí tengo uno, ¿no? Sí, papá, sí. Suelte dos. Mi padre tiene su cazuela. Él quiere comer ahí. Los bancos, con cuidado, papá. Uy, hermanas, ya vamos a almorzar. Ándale, pues, ¿por qué le botas bien ese gatón? Miren, hermanas, ya está hirviendo mi guisadazo, hermanas. Miren. Miren. El refrito de los frijoles, zapata, tráetelos. Pásamelo por acá, pásamelos, hijo. Para que traiga los demás, si no, no vas a poder. ¿Ya, hijo? Tres, papi. Tres. Es que ayer comimos allá adentro, hermanas, porque estaban trabajando, escarbando y la chingada, hermanas. Ay. Papá, no podemos pasar con la cazuela y todo eso. Tráete los banquitos aquí. Ay, gracias, mijo. Están refrescando, ¿verdad? No, no están refrescando. Miren los frijolitos. Yo, dale y dale que lata, hermanas. Voy por la cebolla porque me dio pena con ese muchacho. Sino que me lo pase. Por acá está un topercito, ¿veis? Este fuchsia, ahí en el refri. Un topercito fuchsia en el refri. En el refri, papá. ¿Ya lo viste? Una bola. Ya. Es una cebolla, hermana, roja. Hermanas, recuerden, miren, las estrellitas, ayer me llegaron 5,000 estrellas, hermanas. Las estrellitas son para apoyar a nuestra gente, a los niños. Ahorita que andamos con eso de que de las 20 de noviembre vamos a regalar tenis, vamos a llevar tenis a las instituciones para ayudar a los niños que de verdad ocupan, hermanas. Entonces vamos a llevar tenis a las instituciones. Entonces, ayúdenme a llegar así. Ando, mira, pendeja, con la... Apérame, me tengo comida en la garganta y ya me dio. Entonces, ya vamos a sacar la cazuela, hermanas. Ay, mientras almorzamos, que se caliente la cazuela. Ya le voy a hacer a mi papi. Papi, hermana, sí, ya. Que almuerce. Bien. Ya
Ahora de andar. Con silla de extraña. De veras, papá. Espérame. Ándale. Bien. Bueno. Ahí está, hermanas. Ahora me sirvo yo. Sí. Espérame, hermanas, espérame. Estas dos ya me jodía, ¿eh? Va, vente para acá, y te vas a caer. Vente para acá, un poquito para acá. Vente. A ver, yo lo sé. A ver, te vas a caer, te estoy diciendo que te vas a caer. A ver, haz para acá. A ver, la, el pie, papá, ahí, ahí. Ahí. Porque te vas a caer, ahí. Siéntate. Ya, ya. Siéntate bien, no te va a caer. La pierna, pásala para acá la pierna. ¿Ya? ¿Estás bien? Miren, hermanas, ahí está mi papi. Ay, pero no, ya quedó. Sí. ¿Qué tortillas están frías? Dime. Bueno, ¿están buenas? Uh-huh. Y hermanas, sí. Voy por ayudar ya. Vengan a almorzar ahorita, mira. Vamos a almorzar con chilito. Chilito de pollo. Vamos a almorzar con chilito verde. Y arriba con chile verde, vente conmigo, vamos a almorzar. Viva Jalisco que nunca pierde, bonito pulque, si ha de amar a vino pulque. Y espero un carro y de mi vida blanco licor. Hermanas, vengan a almorzar. Tú come. No te preocupes. Perdón, hermanas. Ando en chinga. No las atienda, perdón, hermanas. Las dejo solas, solas, y solas, y solas como las peores, hermanas. Y las dejo solas, hermanas, perdón. Pero ando en chinga yo, mi. Haciendo aquí, haciendo allá. Pues no se vale. Tengo que atender a mi papá. ¿Sí? Creo que atender, hermanas. Si no, pues como. ¿Sí? Comiendo yo y atendiéndolo a él. Claro que sí. Vamos a tapar la agüita, vamos a tapar la agüita. Ahí está. Ya. ¡Ándale, hijo! Sí, vamos a servirlo. Me voy a servir, hermanas. Mi patita. Y mi hígado. Van a decir, ¿por qué te sirves tanto? Porque yo me sirvo mi patita y mi hígado, hermanas. Vengan a almorzar, está bueno el chilito. ¿Te gustó? Bueno. ¿Sí? ¿Te echo huequito? ¿Te echo aguacate? ¿No? Ándale más. Ay, más. Para que me vean por acá y les estoy platicando con ustedes mientras almuerzo. Uy, hazte la bolsa de semillas, papi, de veras. Las semillas, no podía faltar las semillas. Las semillas, hermanas, esas son infalibles en la mesa, las semillas. Me está yendo la chingada con la garganta, pero no me importa con semillas, no, no me importa. Todas esas grasas naturales, hermanas. Me encantan las semillas. ¿Esa es la calle, hijo? ¿Ya la viste? Por favor, hijo, discúlpame. Así que ya saben, ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas, hermanos, sean gachos, sean culeras. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas. Y ahí van a ver, hermanas, esas estrellas son para los niños. Para ya se ganaron los tenis. Yo creo que me llegan mañana, sábado, no pasa, o el lunes, pero ya para que ustedes vean. Y se los voy a enseñar para que vean que no es chisme. ¿Eh? Hermanas, está delicioso el cadete chito. Mm-hmm.
Agüita. Ay, hermanas. Recuerden dejar su like. No me estén viendo nada más, hermanas. Denle like a Live aquí en Facebook. Hagan tap, 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 tap aquí en TikTok. En YouTube también a compartir, hermanas. Ayúdenme compartiendo. Ay, hermanas, díganse. ¿Qué les puedo decir, hermanas? Adobo de pollo, hermanas, adobito de pollo. Está bonito. Adobito de pollo. Miren. Con agüita de melón, de pendeja. Limón con pepino de. Deliciosa, hermanas. Deliciosa. Vengas a almorzar, vengas a almorzar. A degustar nuestros alimentos, hermanas, hoy. Hoy viernes, ya fin de semana, hermanas. Ya fin de semana. Hoy. Estamos a 11, a 11 de... noviembre. A 11 de noviembre. Qué rápido se está pasando el tiempo, hermano. Qué rápido. Riquísimo, hermanas, esto. Mira, hermanas, esta es mi patita. Mi patita me encanta. Mi patita me encanta. Vengan a almorzar. Hermanas, vénganse. Hagan tap, tap, tap en la pantalla. Tap, 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 tap. Vamos. Me encanta la pata, hermanas, a mí. No sé por qué, pero me encanta la patita. Espérame, a ver. Ya ocupa aceite esta cosa. Para los frijoles, hermanas. Para los frijoles. Voy a tratar de trabajar un poquito, amiga, aquí. Ok.
poquito aceite, poquita. Ay, poquito aceite, hermanas. Y ahora sí, a seguirle comiendo. Para que se calienten los frijoles ya. Para que pongan a frío los frijoles. Agüita. Hermanas, agüita, miren. Con mi papa. Miren. Ay, hermanas, véngase, está bien sabroso esto. Sí, papá, sí, papá, déjalo, ahí déjalo. Ahorita, papá. Esto me sirve ya. ¿Qué hacemos? No, papá. No, ya, ya. Bien rico, hermanos. Bueno, que tú vas arriba, te calliste, cabrón. No, 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 así. Ah, yo pensaba que... No, nada. Ah, no, nada. Papá. Pensaba que era sangre, güey. Despídete. Despídete, mijo. Hermanas. Me despido. ¡Vente a almorzar! ¡Hola, pues! Hermanas, bien rico, hermanas. ¡Hermanas! ¡Ay, qué comiste! Adobito, adobito de pollo, miren. Aquí está, miren, adobito de pollo. Ya, vamos a echarle la sal. Espérenme. Yo siempre ando con pendejeando, hermanos. Perdón. Ay. Espérenme. Aquí está el adobito de pollo. Y aquí vamos a poner los frijoles. Aquí los frijoles y aquí el adobito de pollo. Bien rico, hermanas. Bien rico. Ay, son doradas, son doradas, con limoncísimo, hermanas, doradas con limoncísimo. Ok, hermanas, me despido, hoy no hay consejo del día, el consejo del día ya se lo saben cada día, sean felices, respeten y aprendan a respetarse, si tú respetas te respetarán, y si no te mandan a la chingada y sigues faltándote al respeto por culera, sí, no andes de chismosa criticando, sí, primero vete al espejo, vete al culo, no vayas al culo ajeno, pedo que no se le dé tu culo, no es tu pedo, así que Dios te bendiga y que tengas un hermoso fin de semana. Bendiciones. Chao, Maritzas. Bye, bye. Hola, pendeja, se me ha parado esta. Mira.